A lo largo del tiempo, día a día nos enfrentamos con el hecho de que parte de nuestro pasado no ha quedado registrado en libros o escritos, y en caso de que hubiera sido registrado, en determinados momentos del pasado fueron destruidos y ocultados. Quizás hayas escuchado relatos o mitos de que hace mucho tiempo atrás, la Tierra estuvo poblada por seres de estatura gigantesca. En la mitología universal, los gigantes son criaturas humanoides de tamaño y fuerza descomunal, son seres legendarios que aparecen en historias de muy diferentes razas y culturas. Son descritos muchas veces como seres violentos y con una particularidad genética, muchos de ellos poseen 6 dedos en pies y manos. Abundan las referencias a humanoides gigantes en la mitología antigua. Hasta el día de hoy, estos relatos no se han podido confirmar si forman parte de la ficción o de la realidad, pero en este caso una serie de hallazgos extraordinarios nos dejará cuestionando si en realidad existieron estos enormes y hostiles seres. Las supuestas evidencias de que la Tierra estuvo también habitada en algún momento por gigantes son las sucesivas noticias de repetidos hallazgos de esqueletos de hombres de grandes dimensiones, de sus espadas, lanzas, hachas y otros instrumentos de enorme tamaño, encontrados en los lugares más dispares de todo el mundo, tales como la India, Tíbet, China, Norteamérica, Sudamérica, África y Europa. Sin embargo, casi no existe evidencia de restos que se conserven y puedan ser analizados con detenimiento por la comunidad científica. Con todo lo antes mencionado, se destacan los impresionantes descubrimientos y mitos que tenemos registrados hasta ahora. Recientemente hubo un hallazgo inquietante que, en vez de responder a todas nuestras dudas, nos llevará a cuestionarnos más acerca de nuestro pasado. En la zona minera de Rumanía, en el año de 1976 se desenterraron restos de seres con morfología humana de una altura irracional para los humanos. Precisamente en la famosa región de Transilvania, conocida por ser el hogar del temido conde Drácula y poseer mitos y leyendas extraordinarias. Situada en la localidad de Rosia Montana, los ecosistemas naturales cubren aproximadamente más de la mitad de la superficie terrestre del país. Rumanía tiene una de las áreas más grandes de bosque no explorado en Europa, dificultando así la expedición de mineros, expertos geólogos y arqueólogos. Alrededor de hace 5.500 años atrás, los Agatirsos, una civilización enigmática, construyó un sistema subterráneo de túneles hoy conocidos como la Galería Hiperbórea, que está ubicada al norte de Tracia, la cual confirma la supuesta existencia de estos seres de proporciones grandes, según las palabras de los arqueólogos que lograron indagar en las galerías subterráneas, destacan la presencia de herramientas propias de personas de gran estatura, esto podría poner en duda todo acerca de lo que conocemos de la historia de la humanidad. En febrero de 2012, un grupo de geólogos estaba excavando en busca de una veta de oro en esta misma zona. Continuaron cavando hasta que llegaron a esta misteriosa galería. Para su gran sorpresa, se encontraron con una lápida que definitivamente no estaba hecha de roca común. Los geólogos tomaron una muestra, y los resultados del laboratorio revelaron que los componentes de la lápida incluyen 55% de polvo de oro de 50 quilates, el 15% de polvo de granito y el 30% de wolframio. Además, el análisis reveló que la roca de material compuesto se había hecho usando un tipo de tecnología desconocida en la actualidad, conocido con el nombre de la Galería de Hiperbórea o Galería 13. Es en este lugar donde se realizaron una variedad de misteriosos descubrimientos en 1976. Sin embargo, por los descubrimientos antropológicos y arqueológicos reveladores y sorprendentes para la época, fue sellada permanentemente y se silenció toda información acerca de esta excavación. La lápida no fue el único elemento inusual que se encontró dentro de la galería. Dentro de ella, los arqueólogos encontraron algo insólito para la razón humana, un esqueleto de 10 metros de altura de un gigante. Este gigante había sido enterrado allí después de su muerte, con sus piernas juntas de lado. Al carecer de un equipo adecuado necesario para analizar un hallazgo como tal, el esqueleto fue enviado a Moscú, Rusia. Pero por desgracia, desapareció y no se supo más sobre los restos del gigante desde entonces. En cuanto a la lápida, las mediciones mostraron que medía 6 metros de ancho, 12 metros de largo y 3 metros de altura. Pesaba aproximadamente 1.700 toneladas, una parte de su estructura estaba compuesta de 900 toneladas de oro sólido. Para hacer una comparación,
una cantidad de oro así habría requerido más de 20 años de trabajo minero para poder extraerla. Lo último que se conoce acerca de la lápida es que había sido cortado en 80 trozos más pequeños con el fin de hacer posible su transporte. En cuanto a su destino, no se sabe dónde se encuentra hoy en día. Uno de los arqueólogos que trabajaba en la Galería 13 tomó una serie de fotos de la lápida y los envió a un paleolingüista. Se pudo identificar piedra esmeralda verde en un escrito a bajo relieve que cubre toda la superficie del artefacto. El paleolingüista especuló que la escritura desconocida podría ser pelasgo, una escritura perteneciente a los antecesores de los griegos. El descubrimiento de la escritura poseía claramente un gran valor cultural e histórico. Sin embargo, la lápida se cortó. El estado se quedó con 19 piezas, el 31%, tal y como se estipula en el contrato de explotación de oro local. Durante la excavación para el levantamiento de la lápida también se reveló la entrada de un pozo. Tenía 4 metros de diámetro de una escalera espiral descendente y una luz violeta lechosa que radiaba desde el interior. Una inspección más cercana de la escalera dejó en claro que se veía como si hubiera sido cortada por un láser, al igual que las paredes de la fosa y, en cuanto a la luz violeta, no pudieron determinar su origen. Curioso por encontrar la fuente de la luz y para ver lo que había dentro, un arqueólogo de la expedición descendió en el hoyo, pero nadie más resultó lo suficientemente valiente como para unirse a él. La noche pasó y el hombre nunca regresó de la fosa. Luego de esto, decidieron abandonar el lugar y el ejército selló la entrada a la fosa, así como toda la Galería 13 con cemento. Los miembros de la expedición nunca hablaron de los descubrimientos de nuevo, pues se les había hecho firmar una serie de acuerdos de confidencialidad. Por lo tanto, lo que hay más allá de la escalera dentro del pozo seguirá siendo un misterio. Dependiendo de la región de Rumanía, donde las leyendas abundan, hay diferentes nombres para los gigantes. En la comuna de Bosioru, los gigantes se conocen como tártaros. Varios esqueletos inusualmente altos han sido descubiertos en la ciudad de Boldestiskaeni, en las montañas de Bamabu-Saului. Por ejemplo, cuando los lugareños trataron de plantar árboles de manzana en una colina, descubrieron accidentalmente esqueletos humanoides de más de 2,4 metros de altura, junto con fragmentos de cerámica. Conociendo las leyendas locales, la gente de la zona inmediatamente pensó en los gigantes tártaros. Una de estas leyendas incluso afirma que la formación montañosa conocida como los Pilares de Tainita en realidad había sido construido por estos gigantes de la antigüedad. También se les atribuye a ellos la construcción de 2 grandes salas subterráneas en algún lugar debajo de la montaña. Una serie de descubrimientos arqueológicos también se hicieron en la ciudad de Yuryu. Un asombroso hallazgo se realizó entre los años 1940 y 1950. En este periodo, los arqueólogos desenterraron 80 esqueletos humanoides que parecían ser de gigantes. Los enormes esqueletos medían entre 4 y 5 metros de altura. Más esqueletos gigantes también han sido desenterrados en otras partes del país. Como un ejemplo, en octubre de 1989, 20 esqueletos gigantes se encontraron en la ciudad de Pantelimon. Esqueletos de gigantes se han descubierto en muchos lugares alrededor de Rumanía. En la ciudad de Argedava, gigantes con una altura de más de 5 metros fueron encontrados en 80 tumbas. Aunque todos fueron desaparecidos después de haber sido descubiertos, aún así, restos de gigantes rumanos siguen siendo desenterrados en secreto. Si deseas investigar más acerca de estos insólitos descubrimientos, puedes encontrar mucha información sobre hallazgos de gigantes en Rumanía por toda internet.